Ya por fin he conseguido mi Last Apex, he sacado el catalizador y la he puesto a prueba tanto en PvE como en PvP. Así que vamos a pasar por eso, por mi opinión. Vamos a pasar también por el cómo se siente, ¿vale? Y también por el catalizador, o sea, tanto la aventura como el cómo sacarse luego las mil bajas. O sea, vamos a pasar por todo y la verdad es que, spoiler, está increíble. Está realmente increíble, en fin, vamos a ello. El patrocinador del canal, Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte, cámara de cristal y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, me lo he dicho casi, es el que más os recomiendo y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Comenzando con la review, probablemente muchos querréis saber si se siente igual que la mitoclasta de Destiny 1 y sí, y diría que mejor, ¿vale? En los casos de algunas otras armas de Destiny 1 que han regresado al 2, no ha sido tanto el caso, ya han cambiado bastante. Esta se siente bastante similar a la de Destiny 1, sin embargo algo mejor, ¿vale? En términos de gráficos, como veis, está muy nice, ¿vale? En mi opinión se ve mejor que la de Destiny 1. Vale, o sea, sé que la nostalgia les atrae a muchos, ¿vale? Y quizás no sea reemplazable, pero en mi opinión esta es la mitoclasta Vex 2.0 que estábamos esperando. Y con el catalizador la precisión es impresionante, o sea, fijaos en eso. Vale, o sea, como veis, abajo a la izquierda podéis ver un contador de sobrecarga que alcanza hasta 6, que se acumulan, ¿vale? Y que te permite aumentar la estabilidad de entre otras mejoras con mitoclasta Vex. Ahora, esa célula no estoy seguro de si la generé yo, ¿vale? Pero un tema interesante que he notado con este arma es que no genera tantas células del estratega como otras armas solares, ¿vale? Cuando utilizas el modificador de ira de Rasputin, que te permite generar células con daño solar. Así que eso es algo que vi interesante, no sé si es un bug, pero como veis no genera casi ninguna célula, ¿vale? Lo cual vi un detalle interesante, sobre todo para aquellos que, como yo, aman las células del estratega. Sin embargo, se siente genial, suena genial, ¿vale? Y como veis, en PV está genial para bajar enemigos. Ahora, en cuanto al DPS es otra cosa. Pero bueno, antes de profundizar en esos temas, vamos a pasar al catalizador. Para empezar, hay que decir que la aventura del catalizador es realmente impresionante y divertida y entretenida. O sea, tanto este puzzle como el puzzle de Jardín de la Salvación, creo que deberían ser puzzles, ¿vale? Algo que puedas repetir, no solo por, ¿sabes? Divinity y por el catalizador de mitoclasta, sino para que te den un hito, ¿vale? Eso le daría motivos a la gente para volver a hacerlos y aprovechar estos puzzles que la verdad son muy divertidos y muy entretenidos. Y sí, creo que se merecerían un hito, creo que Bungie podría hacer algo así, estaría genial. Y como veis, ahí de fondo vemos el susurro. Muy pronto os explicaré el significado de eso, así como algún que otro easter egg que se ha encontrado en cámara de cristal. Os hemos pasado por prácticamente todos los secretos, pero aún quedan, ¿vale? Pronto pasaremos a ellos. Sin embargo, como digo, la aventura es realmente increíble y muy recientemente ayer, de hecho, subí una guía completa paso a paso mostrando exactamente cómo tenéis que completarla. La guía cuenta con un contador de platos y de oráculos una vez van apareciendo para que sea totalmente comprensible los oráculos a los que hay que disparar, el orden en el que aparecen, dónde aparecen y todo lo que tenéis que hacer. O sea, al principio puede parecer complicado, pero esta guía, os lo juro, la he hecho la más precisa, ¿vale? Para que os sea muy fácil obtener este catalizador y veréis que lo pasáis bien mientras lo hacéis. Ahora aquí tenemos el arma, mitoclasta Vex, ¿vale? Para empezar, el arma sin catalizador ya está genial por la nostalgia, ¿vale? O sea, no es un arma con el que vayas a arrasar en PvE, al menos sin catalizador, ahora os explico. Vale, en PvP se siente bien ya mismo sin catalizador y el catalizador definitivamente hace que se sienta mucho mejor. No digo que esto vaya a ser un arma que compita con las mejores, aunque es posible que gane algunos puestos y que se vea bastante a menudo en Crisol, al menos hasta que pase de moda. La verdad, no creo que suba más de popularidad, ¿vale? Según la gente las vaya obteniendo, lógicamente sí se va a ir viendo más, pero no creo que vaya a hacer eso que no te quites, ¿vale? Sin embargo, se siente muy bien en Crisol, ya estaréis viendo de fondo unas bajas con ella, ¿vale? Y como os digo, el catalizador lo que hace es que las mayores acumulaciones de sobrecarga aumentan también la estabilidad y lo hacen, pero vamos, que parece precisión, ¿cómo era? Quirúrgica. De cirujano, ¿vale? O sea, es realmente preciso, ¿vale? Y en general lo que hace la ventaja es que puedas pulsar R
para cambiar al modo de tiro cuando tengas sobrecarga al máximo, ¿vale? Así que cuantas más sobrecargas, más de estas ventajas obtendrás. En modos de tiro alternativos puedes mantener pulsado el gatillo para cargar y realizar disparos de fusil de fusión lineal más poderosos. En fin, la estaréis viendo de fondo en pantalla. La ventaja es realmente impresionante y como veis en PvE también se desenvuelve bien. Ahora, llevo apenas 2 meses jugando en PC y utilizando teclado y ratón, ¿vale? Así que aún me estoy acostumbrando sobre todo al PvP, ¿vale? En PvE me manejo sin problema, ¿vale? Pero el PvP es muy distinto y aún me estoy acostumbrando. Sin embargo, aquí tenéis un ejemplo de cómo funciona la ventaja exótica en acción junto con el catalizador, ¿vale? Lo cual aumenta exageradamente la estabilidad, la precisión, ¿vale? Y es que básicamente es como si lo activases con la... como si fuese arbalesta sin nerf, ¿vale? Cuando se transforma en fusil de fusión lineal. Como veis, ahora lo tengo activado y tiene el disparo de fusil de fusión lineal. Y es impresionante. Atentos a este siguiente disparo. Es exagerado, o sea, ni siquiera le estaba apuntando a la cabeza. La adquisición es terrible, ¿vale? Y ese disparo también fue terrible, ese último, ¿vale? Como os digo, soy nuevillo aquí, pero aún así es realmente impresionante este arma en PvP. Ahora, en PvE se siente realmente bien, ¿vale? No es un exótico como Anarquía, como Xenófago que vayas a utilizar para actividades endgame, ¿vale? O sea, como veis, causa muy buen daño, 32.000 y pico por cada uno de esos disparos cargados, ¿vale? Pero si os imagináis, por ejemplo, en la fase de daño contra Aethion, tened en cuenta que para cargar esos disparos cargados tendríais que sacar unas cuantas bajas de enemigos rasos. Se pueden preparar estrategias, como por ejemplo, depende de lo que vayas a hacer, si por ejemplo le puedes sacar partido a la espada para un jefe, pues puedes cargar esos disparos, le pegas los 3 lineales, luego vas con la espada, aprovechas el resto de cosas que tienes. No sé, pero lo que quiero decir es que no es un Xenófago, no es una Anarquía, ¿vale? Sin embargo, se siente muy, pero que muy bien en PvE, ¿vale? O sea, es un arma que probablemente utilice solo por el gusto. No creo que vaya a quitarle puesto a ese tipo de armas, pero, en fin, está genial, ¿eh? Y me gustaría que me dijerais abajo en los comentarios qué os parece a vosotros, si es que ya la habéis conseguido, y si no, pues, mucha suerte con ello. Ahora, en cuanto a cómo conseguir el catalizador, como os digo, ya os subí una guía, pero luego, después de obtenerlo, tendréis que matar a 100 enemigos, ¿vale? Obtener 100 bajas, al menos en PvE, para desbloquear el catalizador. Así que algo muy recomendado sería que vayáis al encuentro de Shurochi, ¿vale? De fondo en pantalla estaréis viendo un mapa del puzzle que tenéis que introducir en el muro de los deseos, ¿vale? Bueno, el código que tenéis que introducir en el muro de los deseos para que os lleve directamente a este encuentro y así podáis farmearlo aquí directamente. En el trono despedazado también se puede farmear muy fácilmente después de los ogros, ¿vale? Cuando hay lacayos poseídos infinitos, ¿vale? Que se destruyen de un disparo, pues ahí es muy fácil farmear también, pero este es un lugar al que podéis ir directamente, si sabéis el código que habréis visto. Y al margen de eso, si no tuvieseis los renegados, pues como os he dicho, es cuestión de farmear 1000 bajas y del lugar que mejor, bueno, que más os apetezca, ¿vale? A uno recomendado, si queréis bajar rápida, sería el Pozo Ciego, por ejemplo. En fin, guardianes, con eso terminamos el vídeo. Ahora quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido a vosotros el arma, ¿vale? Con catalizador, sin catalizador, sobre todo con catalizador, me gustaría saber vuestras opiniones. ¿Qué tal os parece el arma en su versión definitiva? Y sobre todo bueno, el cómo se siente en PvP, ¿vale? Eso es algo que probablemente queramos saber todos, porque yo os puedo dar mi opinión, pero habrá que esperar un poco para ver qué tal se siente en general. Así que decídmelo en los comentarios. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda, espero que tengáis un muy buen día, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.